Yeah. Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez con algo bastante inesperado si es que no habían visto un poco sobre las noticias de Doctor Stone, ya que en esta ocasión tenemos el primer capítulo del spin-off de Doctor Stone, que incluirá 3 capítulos, los cuales saldrán más o menos cada mes, al menos por la fecha del próximo episodio, el cual va a salir el 17 de diciembre para que estén atentos. Pero bueno, como sabrán, en su tiempo yo realicé las reviews de Doctor Stone hasta el final del manga, por lo que claramente al enterarme de que iban a salir nuevos episodios, yo sabía que tenía que hacer review acerca de estos. Y déjenme decirles que este primer episodio del spin-off es sencillamente hermoso, debido a que nos plantea un gran misterio que sin duda alguna es muy interesante y me deja con muchas expectativas para el próximo capítulo. Pero bien, si quieren saber realmente qué es lo que pasó en este episodio, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, en primera instancia tenemos que recordar que en el epílogo o episodio especial que tuvimos en Doctor Stone habíamos visto a nuestros personajes recolectar materiales para crear la máquina del tiempo, mencionándonos que iban a ser ciudades en otros planetas. Específicamente se nos mostraba la posibilidad de que hicieran una ciudad en la luna, ya que esto era requerido para poder crear la máquina del tiempo. Pero bueno, en primera instancia dentro de la portada de este episodio podemos ver a Senku niño junto con Byakuya, mientras Senku, ahora adulto, está volteando al horizonte. Pero bien, de esta forma, comenzando con lo que se nos muestra en el capítulo, podemos ver a Senku de 10 años, quien junto con Taiju están creando una nueva arma científica, al menos por lo que Taiju dice, ya que recordemos que ellos estaban acostumbrados a llevar a cabo muchos experimentos, y en esta ocasión parece que Senku tiene un plan bastante grande en mente, debido a que se nos menciona que lo que planea hacer en este momento es recibir un mensaje del futuro, por lo que él crea una antena para que si en algún momento el Senku del futuro crease una máquina del tiempo, justamente él decidiera enviarle un mensaje al Senku de 10 años, y claramente para captar esa señal es que crea esta antena. Esto fue realizado en la noche de Año Nuevo, claramente para tener un momento exacto en el tiempo para que Senku supiera perfectamente en qué momento debería de enviar aquel mensaje. De esta forma, una vez que la antena se encuentra instalada, vemos a ambos chicos muy emocionados, y es así como la cuenta regresiva comienza, quienes, al igual que todas las personas en ese momento, comienzan a contar 3, 2, 1. Pero lamentablemente, a pesar de todas las esperanzas que Senku tenía, ya que claramente confiaba en que alguien como él podría enviarse un mensaje desde el futuro hacia el pasado, lamentablemente no llegó ninguna señal. La campana sonó, el tiempo pasó y nada sucedió. Esto decepciona a ambos chicos, quienes lamentablemente no lograron conseguir recibir un mensaje del futuro, por lo que claramente la noche no pasó del todo feliz, a pesar de ser Año Nuevo. Finalmente vemos cómo es que Senku regresó con Byakuya y juntos comieron ramen como era costumbre. Al escuchar la historia acerca de que Senku quería recibir un mensaje del futuro, Byakuya comienza a reír muy entusiasmado, ya que se da cuenta de que a pesar de que Senku es muy listo y prácticamente podríamos llamarlo un genio, en el fondo de sí sigue siendo un niño con grandes sueños. Pero Senku le explica que aunque no haya conseguido su objetivo, tal vez sea por el simple hecho de que su yo del futuro sabe que no puede cambiar un aspecto tan importante del pasado, ya que de esa forma el camino por el cual pasó para lograr construir la máquina del tiempo no sería factible, y en términos simples terminaría construyendo una paradoja, por lo que claramente podría haber problemas si realmente se mandase un mensaje a sí mismo desde el pasado. Es por esa razón que él tiene esperanzas de que eso es lo que haya sucedido y que en realidad el que no haya recibido un mensaje del futuro no tiene nada asegurado. Es de esta forma como Byakuya, al ver a Senku tan triste, le explica que no tiene por qué desanimarse, ya que claramente algo podría parecer imposible si no lo intentas, pero tienes que seguir poniendo tu esfuerzo en ello para conseguirlo. A lo que Senku le contesta que en realidad una máquina del tiempo es bastante imposible, al menos con la tecnología que tienen actualmente, por lo que crear una máquina del tiempo es 10.000.000.000% imposible. Es así como Byakuya le dice que en realidad tiene algo de razón, pero tiene que recordar que si le preguntaran a la gente del pasado que se imaginarían que la humanidad iba a llegar a la Luna, claramente ellos responderían que no, porque en ese tiempo el pensar que llegarían a la Luna era prácticamente imposible con la tecnología que tenían. Es por esa razón que nunca debe de darse por vencido, ya que aunque parezca imposible en este momento, en realidad no saben qué es lo que va a pasar en el futuro, ya que las cosas pueden evolucionar más rápido de lo que piensa. Es por eso que Senku le responde que no se puede decidir qué tipo de neociencia traerá el futuro. De esta manera el tiempo pasa y vemos cómo es que el rayo petrificador hace su aparición, petrificando a todos los humanos dentro del mundo, claramente exceptuando a un grupo de astronautas. Pero lamentablemente pasó el tiempo y la humanidad permaneció petrificada durante miles de años, hasta que una persona logró despertar de la petrificación, es decir, Senku. Posteriormente más humanos lograron despetrificarse, y de esta forma, junto con los nuevos humanos que poblaban ese mundo, Senku y sus compañeros poco a poco lograron avanzar, creando nuevos instrumentos que les ayudaron a conseguir a revivir a la mayor parte de la humanidad, y de esta forma vencer a todos aquellos problemas que los amenazaban, observando un panel en el que vemos muchos momentos importantes que ocurrieron dentro de toda la historia de Doctor Stone, desde momentos en la aldea Ishigami y cómo comenzó todo, hasta llegar a la creación del cohete junto con Xeno, mencionando que incluso la humanidad logró convertir a aquella amenaza o calamidad que en algún momento causó problemas, es decir, el Whyman, en algo que los ayudaría a avanzar con la civilización científica que ahora poblaba el mundo, mencionando que el Whyman los ayudará a avanzar hacia el futuro. Es así como finalmente llegamos al presente, en donde nos adentramos en un auditorio, en el cual el Dr. Xeno parece que se encuentra exponiendo lo que están pensando crear actualmente, donde se nos menciona que ahora que poseen al Whyman, aquel individuo capaz de crear la petrificación por cuenta propia, ellos han realizado los cálculos necesarios para poder crear la máquina del tiempo. Pero lamentablemente, a pesar de que este plan es expuesto ante un gran consejo que parece ser el que actualmente decide cómo van a avanzar, comienzan a decir que realmente la creación de la máquina del tiempo suena algo difícil, ya que a pesar de que los cálculos actualmente están basados en principios reales, la máquina del tiempo sigue sonando como una fantasía y solo eso. Obviamente el Whyman al escuchar esto reacciona de una forma poco amable, diciendo que seguramente a esos humanos les faltan neuronas. Es así como Gen interviene, ya que es nuestro diplomático favorito y claramente trata de que las cosas permanezcan tranquilas en esta reunión, por lo que les dice que el Whyman todavía no sabe hablar con claridad, por lo que no tienen que preocuparse acerca de lo que dijo, aunque de todas formas el Whyman afirma que lo que dijo es justamente lo que quiso dar a entender, es decir, ellos son unos tontos y que claramente no tienen visión a futuro. Pero de igual forma Xeno, a pesar de sus respuestas, sigue hablando y dice que es verdad, ya que en este momento puede parecer una fantasía el crear la máquina del tiempo, ya que requiere un coste de energía demasiado alto, al punto de ser 1.21 exawatts. ¿1.21 gigawatts? Una cantidad verdaderamente exorbitante, al punto en que el mismo Gen se impresiona, ya que dice que él había escuchado sobre megas y gigas, pero realmente no sabe qué significa exa, ya que esta es una cantidad enorme. De hecho, por si no lo saben, exa es un quintillón, por lo que claramente podemos ver que es ridículamente grande la cantidad de energía que se necesita para realmente conectar con el pasado, mencionando que en los términos del siglo XXI, esta sería la cantidad de energía consumida por toda la humanidad por 60 años, por lo que sí, al escuchar todo esto parece prácticamente imposible la creación de una máquina del tiempo. De hecho, una curiosidad acerca de todo esto es que en Volver al Futuro se menciona que para viajar en el pasado necesitan gigawatts, por lo que podemos ver la gran diferencia que hay con Doctor Stone, ya que la cantidad de energía que se utiliza es claramente muchísimo más grande que la planteada en aquella película. Pero a pesar de que esto podría asustar a la mayoría de personas, existe una posibilidad para llegar a conseguir toda esta cantidad de energía, porque claramente Senku y Xeno crearían un plan para lograr sus objetivos, y es que para conseguir esa energía plantean hacer una ciudadela en la Luna. De hecho, para ser más claros, la máquina del tiempo será instalada en ese lugar, observando un panel de cómo varios robots están ayudando en la construcción de esta ciudadela, como una visión de lo que se avecina a futuro, ya que en ese momento regresamos un poco en el tiempo y observamos la creación de varios robots de prueba. De hecho, para ser exactos, este se llama Johnny 7 Senku RB01, mientras que los robots que estamos viendo que ayudan en la creación de la ciudad en la luna son Senku RB720, por lo que claramente el tiempo que pasará para llegar hasta ese objetivo todavía es algo lejano, pero vemos a Kaseki muy emocionado construyendo a estos robots, ya que claramente nos dice que siempre está creando cosas realmente geniales. Además, algo interesante es que gracias a Sai y sus programas lograron crear una inteligencia artificial que ayudará mucho a los robots, ya que ahora son prácticamente autónomos y realmente son muy útiles, mencionando que algo como esto en el siglo XXI ni siquiera hubieran soñado con crear, debido a que los avances que están logrando realmente son muy rápidos. Es de esta forma como regresamos al discurso de Xeno, en donde él nos explica que al parecer en la superficie de la luna se encuentra Helium-3, lo cual les ayudará a conseguir toda esa energía, y claramente debido a que la superficie de la luna se encuentra plagada de ese material, entonces es por esa razón que ellos requieren construir la máquina del tiempo ahí, pero lamentablemente los científicos dicen que esto no es una opción, ya que no hay posibilidades de que hagan algo como eso, debido a que cómo llevarán los materiales hasta ese lugar, es decir, para este punto es algo verdaderamente imposible. Pero las palabras tontas de estos científicos al no tener fe en el plan que Xeno está teniendo claramente lo hace desesperar, ya que dice que el futuro no puede estar controlado por gente como ellos y que debe de ser liderado por el puño de hierro de la ciencia armada, no por simple masa tonta. De esta forma toma al Whyman y sale de la sala, algo que sin duda conmociona a Gen, ya que se da cuenta de que tanto él como Senku tampoco es que sean tan buenos en este tipo de cosas, mencionando que realmente hacen un dúo de estudiante-maestro bastante interesante. Pero claramente las razones por las que Xeno está molestos son verdaderamente entendibles, ya que menciona que han llegado a un punto en el que la humanidad incluso ha llegado a tener un mapa trazado para crear la máquina del tiempo y que tiene fundamentos lógicos, pero aún así tipos como esos no lo aceptan. De esta forma es como finalmente observamos a todos reunidos con Senku, dejándonos ver la estructura de la máquina del tiempo, la cual recordemos que es prácticamente una medusa gigante, para finalmente darnos cuenta de que Senku voltea a verlos a todos, mostrándonos lo seguro que está de seguir el camino que él considera correcto, ya que sin duda alguna el plan que han trazado para completar la máquina del tiempo es algo que sin duda van a completar. De esta forma vemos a todos acercarse y darnos cuenta de que hay un montón de planos acerca de la creación de esta máquina, ya que realmente es gigante, por lo que los planos también lo son. Es de esta forma como Chrome nos menciona que de hecho ya solo queda reunir materiales como combustibles y otras cosas para completar la máquina del tiempo, por lo que su objetivo está cada vez más cerca, porque el camino ahora está trazado y hay esperanza. Es así como finalmente gran parte del equipo llega a escena, observando a Ryusui, Ruri, Joe, Kohaku y Chelsea, quienes al parecer están listos para celebrar, sorprendiendo así al equipo científico. Pero ellos nos mencionan que ahora que han obtenido una victoria, entonces no queda nada más que celebrar, ya que es la excusa perfecta para hacer una fiesta. Aunque Senku les dice que en realidad la máquina del tiempo como tal todavía no está completa, pero aún así todos dicen que es el momento ideal para celebrar, ya que claramente un paso hacia el éxito es un paso. Además de que Ryusui menciona que una fiesta también es importante, ya que tienen que revivir el espíritu de todos para mostrarles que realmente su esfuerzo está dando resultados, a lo que el Whyman se sorprende preguntando si realmente la humanidad funciona de esa manera, a lo que Yuzuriha le contesta que efectivamente así lo es, pero Ruri les dice que simplemente siente que todos están buscando la excusa perfecta para salir de fiesta una vez más. Es de esta forma como nos centramos en Chrome, quien comienza a recordar que ha olvidado algo. Es así como de repente le llega un flashback acerca del momento en el cual él le había mencionado a Ruri que una vez que completaran su gran proyecto científico, entonces sería momento de casarse con ella. Al recordarlo, rápidamente se pone en pie y le grita a Ruri que lo voltea a ver, mencionándole que si ella acaso recuerda su promesa acerca de que se casarían tras finalizar el proyecto. Joe, preguntándole que si ahora ella quiere casarse con él, ya que con la excusa de esta fiesta podrían justamente celebrar la boda de Chrome y Ruri. Claramente Gen se sorprende por esta afirmación, al igual que todos los presentes, ya que es algo muy inesperado e importante. Pero para la sorpresa de todos, Ruri comienza a sentirse muy nerviosa, al punto en que su cara está completamente roja. Pero a pesar de todo el nerviosismo, la emoción puede notarse en su cara, por lo que con una voz tímida, ella simplemente dice, ok. Y de esta forma, Chrome y Ruri se casan, y salen con todos sus amigos a celebrar su boda. Es aquí donde podemos ver a algunos personajes como Soyuz, Amarilis, Sukasa, Kirisame, Mosu, quienes al parecer también llegaron a asistir a la boda. Pero lo realmente importante aquí es que mientras todos se encuentran celebrando, Chelsea se abalanza sobre Senku y le dice que ahora que incluso Chrome ha tomado la iniciativa y se ha casado, tal vez Senku también podría llegar a tener algún tipo de propuesta romántica, ya que bueno, al final de cuentas, como tal es el único que falta. Es por esa razón que le pregunta si acaso no tiene alguna expectativa con respecto a esto, es decir, al menos por lo que ella piensa, Kohaku y Luna son una buena opción, por lo que sí, Chelsea va directamente al punto y le dice que si acaso él no tiene interés por alguna de las dos, algo que claramente sorprende a Gen y a todos los demás, ya que incluso Gen menciona que Chelsea es muy directa con lo que está pensando y no tiene pelos en la boca para decirlo sin más. Es de esta forma como vemos una respuesta bastante seria por parte de Senku, quien le dice que él no puede decidirse por alguna de ellas como si fueran un objeto y nada más, ya que claramente así no es como funciona el amor. De esta forma es como todos los presentes se sorprenden, ya que dice que es bastante increíble que Senku dé una respuesta razonable con respecto al amor, ya que sinceramente todos nos pensábamos que tal vez él le iba a dar una explicación científica, pero no se pone a divagar acerca de esto, mencionando que él no es un monstruo o algo por el estilo para que piensen eso de él. Es así como Kohaku se acerca un poco a Senku y le menciona que si él está interesado en casarse, incluso podría hacerlo con ella, ya que a Kohaku no le desagrada la idea, si eso es lo que Senku quiere, pero él simplemente le contesta que no es como si tuviera tiempo para eso. Es así como vemos a Carlos decirle en secreto a Luna que este es su momento ideal para tener una oportunidad de acercarse a Senku y preguntarle algo al respecto, pero lamentablemente Luna está muy nerviosa y no logra acercarse a él, por lo que bueno, un punto para Kohaku, 0 puntos para Luna, al menos durante este episodio. Por otra parte, ahora nos centramos en la feliz pareja, quienes se acercan al padre de Ruri para darle sus respetos, y de esta forma él, al verlos juntos, comienza a recordar todos aquellos momentos con su hija, además de que claramente recuerda lo mucho que Chrome se ha esforzado para protegerla, y cómo es que poco a poco, tras la aparición de Senku, logró darle una vida mejor a todos, debido a que recordemos que gracias a él, Ruri logró salvarse y vivir una vida tranquila como debía de ser desde un inicio, por lo que al verlos juntos y felices, se da cuenta de lo afortunado que ha sido durante todo este tiempo, comenzando a derramar lágrimas tras ver el increíble futuro que tienen y el que les espera. Claramente al ver la emotiva escena, algunas otras personas comienzan a llorar de la emoción, pero por otro lado, el Whyman no entiende qué es lo que está pasando y por qué todos comienzan a brotar agua por los ojos, por lo que Gen le explica al Whyman que el vínculo entre padre e hijo es muy especial, y eso es algo que puede mover el corazón como nada más puede. Pero justamente esta última frase hace que una pequeña chispa de inspiración caiga sobre Chrome, algo de lo que Ruri se da cuenta, por lo que le pregunta qué es lo que sucede, a lo que Chrome le contesta que no es nada malo, pero que él ha tenido una idea muy malota. De esta forma es como Ruri le dice que ella no tiene problemas y en este momento él necesita volver al laboratorio, ya que ella entiende que eso es muy importante para él, por lo que simplemente si quiere regresar pueden hacerlo. Es así como Chrome le sonríe y claramente se dirigen hacia allá. Es así como Chrome les menciona que si atascan algo ahí podría retroceder en el tiempo, a lo que Xeno comienza a decir que a pesar de esto, es demasiado complicado enviar algo grande hacia el pasado, porque en ese momento las limitaciones de la máquina del tiempo son obvias. De esta forma, Senku explica que de hecho lo único que pueden enviar actualmente es algo tan pequeño como una partícula de los destellos o los haces de petrificación. Es así como al saber que no se puede enviar algo tan grande hacia el futuro, entonces se nos plantea que al solo poder enviar cosas como partículas, ellos sí que pueden enviar un mensaje, es decir, un mensaje en código Morse podría ser posible. Al escuchar esto, Chrome se emociona, ya que dice que una idea verdaderamente malota acaba de venir a su mente. Es así como Chrome nos menciona que deberían de hacer una promesa todos juntos ahora, la cual sería que una vez que ellos logren realizar la máquina del tiempo, se prometan que se enviarán un mensaje a ellos mismos en el presente, para que sepan que lo han logrado, y así toda la humanidad tenga una chispa de inspiración para seguir progresando. A lo que Senku, como es usual, le dice que eso él ya lo había intentado cuando era un niño, pero debido a que el mundo actual es diferente a aquel momento, entonces es posible que gracias a esos cambios, actualmente las cosas resulten diferentes a aquel momento en el que Senku intentó recibir el mensaje, mencionando que a pesar de que podría parecer malo el hecho de que todos se hayan petrificado y hayan comenzado de nuevo en una civilización de piedra, esto les ayudó a fortalecer sus lazos y aún así lograron seguir avanzando, incluso más lejos de lo que estaban en aquel momento, preguntando si no es eso de lo que siempre ha hablado Senku, el poder de la ciencia de la humanidad. Es así como observamos que el plan de Chrome fue aceptado y ahora todos partieron hacia el monte Fuji realizando una gran antena para encontrar la señal que se mandarán ellos mismos desde el futuro, mientras observamos cómo es que Minami se está encargando de transmitir todo esto en vivo para toda la humanidad, ya que esto será un momento sin precedentes para toda la civilización humana, ya que esto les confirmará que han logrado construir una máquina del tiempo. Es así como Senku, algo nostálgico, nos menciona que él intentó ese plan loco hace mucho tiempo y alguien le dijo: tienes que tomar acción para lograr algo, no puedes saber lo que pasará antes de que lo intentes. Y todo esto solo es lo que dijo aquel cabeza hueca. Al escuchar las palabras de Senku, Ruri le menciona que si acaso fue Byakuya quien se lo mencionó, a lo que Senku le dice que cómo es que ella pudo adivinarlo, ya que claramente sabemos que si alguien puede saber cómo se comportaba Byakuya además de Senku es Ruri, al ser la sacerdotisa de la aldea Ishigami. Es así como antes de que el sol salga, todos comienzan a hacer los preparativos diciendo que el detector está actualmente listo y que Sai ha hecho un programa con el cual el mensaje que obtengan en código Morse será instantáneamente traducido al español o al inglés para que todos puedan escucharlo. Tras esperar un tiempo, el sol comienza a salir y todos aumentan sus expectativas, ya que el mensaje del futuro debería de estar a punto de llegar. Pero lamentablemente el mismo Xeno dice que a pesar de las esperanzas que tenían, eso solo era una en un millón. Es decir, al final de cuentas, como dice Senku, era 10.000.000.000% imposible que algo así sucediera. Por lo que lamentablemente todos deberían de perder las esperanzas, al punto en que incluso la mismísima Minami, quien se encuentra dirigiendo esta transmisión, dice que es algo verdaderamente lamentable. Pero en ese momento, cuando todos se encuentran a punto de perder las esperanzas, Senku sigue inmerso en que aún hay posibilidad, y tal como él lo sentía, la antena comienza a captar un mensaje desde el futuro, y ruidos en código Morse comienzan a llegar. Claramente todos se sorprenden y se encuentran muy emocionados por lo que está pasando en este momento. Incluso la cara de Xeno puede reflejar su sorpresa al ver que realmente ha funcionado, mientras Ryusui nos dice que un mensaje desde el futuro ha llegado. De esta forma comenzamos a escuchar lo que el mensaje nos dice, y es: hola a todos ustedes, habitantes del pasado, mi nombre es Byakuya Ishigami, mostrándonos el pensamiento de Senku al escuchar esto, recordando la cara de su padre al enterarse que aquel que les habla del futuro tiene el mismo nombre, obteniendo el primer mensaje del futuro. Claramente todo esto conmociona a los presentes, ya que para empezar, ¿cómo es posible que el padre de Senku les hable desde el futuro? ¿Qué demonios es lo que ha pasado? De esta forma es como Ryusui dice que ahora que han obtenido el mensaje, ellos saben que juntos lograrán realizar una máquina del tiempo y revelarán hasta el último misterio, porque ahora tienen la seguridad de que la humanidad será capaz de nada menos que crear una máquina del tiempo. tiempo. Es de esta forma como el mismo Senku corresponde a las palabras de Ryusui, diciendo que tiene toda la razón y que esto es verdaderamente emocionante. Terminando de esta forma este episodio, y como les dije, qué pedazo de final. La verdad es que me deja sin palabras lo que ha sucedido. Me parece muy interesante el hecho de que nos hayan planteado que alguien del futuro lleva el nombre de Byakuya. Claramente, a pesar de que en un momento suena conmocionante, ya que nos imaginamos a Byakuya estando en el futuro, creo que si pensamos de forma más lógica, es probable que esta persona se trate de algo así como el hijo de Senku o algún familiar directo de este, ya que es posible que Senku haya elegido ponerle Byakuya a su hijo. O bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto. La verdad es que si hablamos de forma lógica, creo que eso sería lo más coherente. Pero aún así es bastante increíble e interesante que ya se nos haya planteado que realmente sí lograron realizar la máquina del tiempo. Claramente todavía no se nos han explicado las bases acerca de todo esto y cómo es que el viaje del tiempo funcionaría, es decir, si se van a mover sobre una misma línea, si van a hacer algo estilo Stein Gates, creando varias líneas o cuerdas del tiempo y que al final de cuentas ellos no vayan a poder mover su propia línea, pero tal vez sí cambiar lo que haya sucedido en otra. Bueno, no lo sé, pero al menos por ahora la verdad es que las cosas son bastante interesantes. Por otra parte, también tenemos que recordar que quedan otras cosas por ver, ya que hasta ahora el viaje del tiempo está bastante limitado, debido a que no pueden hacer nada más que comunicarse por código Morse, al estilo en que lo hacían cuando se comunicaban con el Whyman. Pero por otra parte, también se nos dijo que para poder conseguir crear la máquina del tiempo, en primera instancia la obtención de materiales es lo que verdaderamente importa, y hasta este momento en la historia todavía no han logrado consolidar una base en la Luna, que sería el primer objetivo para poder realmente utilizar la máquina del tiempo, por lo que es probable que en el próximo episodio tal vez comiencen a plantearnos este tipo de teorías sobre cómo va a funcionar el tiempo en Doctor Stone. Y por otra parte, también es posible que ya veamos la consolidación de la ciudadela en la Luna. Pero bueno, dejen ustedes qué piensan al respecto. ¿Quién creen que realmente sea Byakuya? Es decir, ¿lograron llevar al Byakuya del pasado hacia el presente? Bueno, no lo sé, dejen ustedes en los comentarios qué piensan al respecto, ya que de hecho algo interesante es que si movieron a Byakuya en el momento en el que se encontraba atrapado en la isla del Soyuz hacia el futuro, realmente tal vez los cambios que se provocaron en este momento no fueron tan grandes, porque si lograron curarlo antes de que él muriese y sacarlo del tiempo justamente en ese momento, entonces técnicamente las cosas podrían seguir igual sin la necesidad de que directamente hayan cambiado algo, aunque recordemos que mover a un humano, al menos por lo que se nos contó en ese momento, es prácticamente imposible, por lo que todavía no estamos seguros de lo que haya sucedido. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios qué piensan. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo, y muchas gracias a Dr. Blastoise, Orlandos, Alcojo Gamers, Geraldo González, Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, Hola Soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soca Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, De Villón de Rodauti, Félix Dante, Yacie IGL, Caboya 24, Emmanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rainfight05, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.